Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es Jessica Murillo. Jessica es una profesional peruana graduada en Administración de Empresas en la ciudad de Lima, Perú. También especialista en mercadotecnia, bolsa y finanzas. Jessica llegó aquí a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades. Trabajó como ejecutiva de cuentas y negocios de Mundo Hispánico, también para la estación de radio Clear Channel y en la cadena de televisión Univision. Actualmente ofrece sus servicios de comunicación y marketing para abogados, clínicas y medios con su empresa llamada PA Media Marketing, y también trabaja muy de cerca con la comunidad hispana en Georgia para ayudarle en educación. Jessica, muy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. No, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo te defines luego de ser una mujer que emigró del Perú hacia los Estados Unidos para desarrollarte profesionalmente? Bueno, fue muy difícil dejar Perú, mi país. Pues yo vine a los Estados Unidos solo, primero yo sola el primer año y después todo mi proceso migratorio traje a mis hijos. El emigrar sola con tus hijos a un país donde no conoces el idioma, la cultura, es muy difícil, pues toda mi familia quedó atrás. Y cuando vienes de un país, tú eres profesional en tu país, pero cuando vienes a Estados Unidos, eres uno más. Al principio tienes que demostrar a la gente, primero, que estás capacitado como ellos, y segundo, tienes que trabajar, el trabajo es triple, demostrar, es como volver a empezar. Ya en mi país yo tenía mi profesión, tengo mi profesión y también tenía un buen trabajo, pero lamentablemente las situaciones políticas cambiaron y eso fue, me tomó la decisión de salir del Perú. Muy duro al principio, pero vine con un objetivo. Yo hice un plan, mi plan era en 10 años. Gracias a Dios, al Señor, se cumplió, pero yo vine con un plan y eso es importante, la gente que viene. A veces la gente viene y dice, ah, no, me voy primero con visa y a ver qué pasa. No, no, no. Tienes que tener un plan. Claro, los planes de Dios es primero, pero tú tienes que tener un plan de lo que quieres hacer en el exterior. Entonces, aquí las cosas son completamente diferentes. Es un país mucho más ordenado, hay normas, reglas, leyes que tienes que cumplir. No en nuestro país los hay, pero tú sabes, es completamente diferente. Aquí te tienes que adecuar al sistema y te tienes que subir al carro, porque si no te subes al carro, el carro se va. Aquí todo es, tú sabes, a 1000 por hora. Al principio fue difícil, difícil porque mis hijos estaban muy pequeños, no tenía ayuda ni económica de ningún tipo, pero valió la pena, pues no dejé, no quité el dedo del renglón hasta no conseguir lo que yo, el sueño americano, lo que yo me había propuesto, que lo tenía que lograr en menos de 10 años. Me encanta que venías con un plan. Sí. Yo siempre les digo a las chicas, si no saben para dónde van, cualquier camino les sirve. Exacto. Entonces, es muy importante tener un plan. Cuéntanos de algunos de esos retos específicos que tuviste que vencer para poder alcanzar tu sueño, para llegar donde estás ahora. El reto, primero, pienso que el idioma. Segundo, el reto más fuerte fue el no parar de trabajar. En los países de uno tiene vacaciones, se toma unos días libres, tiene vida familiar en el aspecto de que te juntas con la familia, con los amigos, en el lunch, en el almuerzo, en la cena. Aquí no, aquí era, desde que llegué era, desde que se amanecía hasta que anochecía. Yo empecé, cuando yo llegué tenía 6 trabajos. Wow. Con niños pequeños también. Con niños pequeños, pero tenía que pagar renta, vivía en un cuarto. Poco a poco me fui, poco a poco fui creciendo. Yo digo, pues, si Dios no hubiera estado en mi vida, yo pienso que nada de eso hubiera pasado. Pero yo también puse mi parte, que es la parte de nosotros, que es seguir trabajando y no desaprovechar oportunidades. Yo no desaproveché ninguna y de cada trabajo
yo saqué lo mejor de lo, o sea, aprendí de lo que aprendí, saqué lo mejor. Y ya hasta que después conseguí un trabajo que era el que yo quería, que era en mundo hispánico, que era como ejecutiva de cuentas, y posteriormente trabajé como 7 años ahí. Posteriormente me jaló Clear Channel, que fui una de las mejores también ejecutivas de negocios en Clear Channel. Después me jaló Univision, y después dije, ¿por qué yo no poner mi propia compañía? Tenía clientes que me seguían a lo largo y confiaban en mí porque yo hacía que se ejecutara todo correctamente. Entonces, les creaba campañas y todo funcionaba. Yo digo, ¿por qué no abro mi propia compañía? En un momento muy difícil, me estaba divorciando, me casé una vez más aquí, como me estaba divorciando, tenía a mi hijito pequeño, pero ahí entró de nuevo en la mano de Dios. Primero lo consulté con él y mi corazón me decía que era el momento de hacerlo. No, tenía cero ahorros cuando abrí mi compañía, cero. No recibí child support por un año, tenía tres hijos y tenía que hacerlo yo todo. Pero dije, es el momento. Si él me lo ha puesto, porque es el momento. Y empecé, tuve una mala experiencia, justo también tuve una mala experiencia porque hice un partnership con una persona que no me resultó bien y dije, no, esta es otra experiencia más, todo lo tomo como experiencia. Antes no lo tomaba como, ahora yo todo lo tomo como una experiencia para crecimiento, para saber qué hacer, para crecer como profesional, como empresaria, como persona, porque uno va evolucionando como persona también. Lo que era una equivocación en el pasado, ahora es una enseñanza para mí. Entonces, lo logré en un año, recuperé a mis clientes, y en 3 o 4 años, pues mi compañía hace dinero. Por lo menos no está en pérdida. Tengo uno de los mejores abogados de inmigración, tengo una de las mejores clínicas quiroprácticas que se enfocan en el lado hispano, tengo otros dos par más de abogados que no se dedican a inmigración, sino a otro tipo de workers' compensation y car accidents. Tengo también compañías de seguro. La verdad que ya tengo empleados, tengo un pequeño call center en Perú y también tengo una oficina en Perú que me provee de muchos servicios. Wow, qué historia tan inspiradora. Yo sabía que tú eras de verdad una mujer de inspiración. Bueno, Gracias. tú has podido vencer muchos Oh, obstáculos, te has sí. mantenido bien enfocada en lo que has querido, has escuchado la voz de Dios, que para Sí, que mí es es lo más importante. importante, que tú sabías en tu corazón que era el momento apropiado. Cuéntame algunas otras características que debe cubrir una mujer hispana para convertirse en una mujer de éxito, en una mujer de negocios, una mujer que de verdad puede alcanzar lo que siente en su corazón. Yo creo que es la transparencia con tus clientes, con las personas que hacen negocio, la lealtad, transparencia, es muy importante. Muchos de mis clientes no solamente me contratan porque ejecuto todo lo que se habla o lo que se firma, sino por la transparencia y lealtad que es muy importante. Yo creo que hay muchos en el mercado. Tengo, no digo competencia, pero tengo gente que hace lo mismo que yo hago. Pero si tú ejecutas y eres transparente con tu cliente, eres leal con tu cliente, a veces el dinero no lo es todo. Yo, por ejemplo, tengo un abogado de inmigración, podría tener cinco, pero hay un contrato de exclusividad y hay ciertas cosas que yo siento y creo que profesionalmente y espiritualmente me llena más que el recibir dinero. Yo tengo esa lealtad con el cliente. Yo creo que eso me caracteriza. Para tú crecer, tienes que tener cierta conexión con el cliente, lealtad, fidelidad y transparencia. Y mucha ética que se nota que tienes. Correcto, una ética. Esa es la palabra, me olvidé de la palabra, ética. Sí, se nota a leguas que tienes mucha ética profesional, indispensable, muy indispensable. Cuéntanos ahora de tu compañía, se llama PA Media Marketing. ¿Qué servicios ofreces? PM Media Marketing Group, creo toda la estrategia y la campaña publicitaria enfocada al mercado hispano, los clientes americanos que quieren hacer su campaña en el mercado hispano local. Ahora es todo internacional, porque con uno de los abogados hacemos foros internacionales de inmigración. Lo hicimos hace 3 años. El próximo año vamos a volver a arrancar con otros países más.
Hemos ido a Perú, Costa Rica, Chile, Colombia, 2 veces. Hago toda la estrategia y la campaña publicitaria en el lado hispano, local, nacional e internacional. Le creo las campañas, las negociaciones con los medios, bueno, todo tipo de logos, diseño, todo lo que sea marketing, ¿no? En realidad, en global. Uh-huh. Encierro el 360, todo, todo. Campañas de social media, eventos, todo. Activaciones. ¿Qué aprendizaje te ha dejado manejar cuentas grandes e importantes en los trabajos que has tenido? Bueno, los clientes grandes son clientes muy exigentes. No paro de trabajar. Las enseñanzas que ellos piensan que ellos aprenden de mí porque de repente yo soy muy creativa y creo campañas, pienso en grande siempre. Pero yo muchas veces aprendo de ellos porque ellos son tan exigentes que cada vez me hacen crecer más. Entonces yo quiero verme siempre bien porque soy la imagen de ellos afuera. Entonces yo creo que el aprendizaje es que yo aprendo de ellos, de cada vez ser más perfeccionista en cada campaña. Con respecto a la comunidad hispana, ¿cuáles crees que son algunas de las fortalezas y debilidades que tenemos para conseguir el éxito en los Estados Unidos? La fortaleza, yo creo que los hispanos somos capaces de hacer cosas grandes y pues conozco a mucha gente profesional en mi rubro que la verdad que son eficientes, profesionales y capaces. Yo admiro mucho a las personas que trato de juntarme con las personas que tengo como aprender. Siempre se aprende y la verdad que en cuestión de capacidad no hay duda de que pueden lograr lo que es sus objetivos. En debilidades pienso que a veces tienen un poco de miedo. Un poco de miedo a lo grande, a fallar, el temor, pero después pienso que son capaces de lograr. Mira, yo lo he logrado con hijos pequeños, con 3 hijos y una nieta. Yo creo que todo el mundo lo puede lograr, simplemente disciplina. Disciplina y deseo. Hambre, pero el hambre bueno, hambre de superación, de hacer las cosas bien, de dejar un nombre, de dejar bien a tu país, de dejar bien tu cultura. Eso es lo único. Tú le prestas mucha ayuda a la comunidad hispana. Cuéntanos de qué se trata esa ayuda, cómo ayudas a nuestra comunidad. Poco a poco todo esto me ha dado la posibilidad. Como tengo clientes buenos, me ha dado la posibilidad de que no solamente poder hacer un negocio con los clientes, sino al mismo tiempo de si podemos ayudar, por ejemplo, el desastre que hubo en Perú, en México, en Puerto Rico, llevar ayuda. Entonces me reúno todos mis clientes y le digo, mira, hay que hacer algo, necesitamos mandar un contenedor. Me reúno con los medios, me reúno porque como tengo esa facilidad, me reúno con radios cristianas y le digo, mira, hay que hacer esto. No te preocupes, yo consigo para llenar el contenedor, usted solo deme el soporte. Entonces yo Pie Media pone, mis clientes ponen, llenamos el contenedor, lo mandamos y de esa manera hemos ayudado a México, Puerto Rico, Perú. Ahorita estoy volviendo a ir a Perú para la Navidad, ayudar a los niños que la verdad están sin padres, no tienen un hogar, no voy a solucionar sus vidas, pero por lo menos les voy a hacer feliz, aunque sea un día. Poco a poco ya Dios proveerá y podremos hacer algo más grande, por ahora poquito a poquito. Pero trato de... en Guatemala también hicimos algo con Guatemala, mandamos un contenedor a Guatemala cuando hubo lo del volcán. Uh-huh. Mm. Y así, poco a poco. Poco a poco, pero mucho. Poco a poco, pero mucho, porque es el granito de arena, ¿no? Que estás dando. Exacto. Así que... Sí, ¿no? Y también a los clientes que confían en mí, porque yo sola no lo puedo hacer. En realidad todos ponemos y ellos confían en que esta ayuda llega y nosotros demostramos, porque en una oportunidad sí hemos ido hasta allá, las otras oportunidades los hemos mandado a una iglesia, a una ONG, ellos nos mandan el video, entonces nos aseguramos que esa ayuda que llegue, y que llegue para la gente que lo necesita. Tú has obtenido muchos reconocimientos por tu desempeño profesional y humanitario también, cuéntanos qué significa eso para ti. Este año ha sido el año de los reconocimientos, de la verdad. Yo a veces digo, pero estoy haciendo lo que me gusta. No, a veces no lo entiendo, ¿verdad? Digo, pero no hice nada. Este año ha sido un año muy bendecido para mí. El gobierno de Perú me reconoció como una de las mejores empresas a nivel Estados Unidos que ha dejado el Perú bien en alto. Se llama Orgullo Peruano.
Después recibí un award de excelencia por el TUMI Awards en Miami 2018, este año. Fui nominada para los Emmy, espero que este año gane en uno de los comerciales de Cook Buster Immigration. Después me acaban de hablar hace una semana la Conaco, que es una empresa, es la que gobierna o que tiene todas las empresas del Perú. No sé mucho bien las siglas, pero está muy vinculada con el gobierno. Está detrás de las mayorías de las mejores empresas a nivel Perú. Bueno, me han dado un reconocimiento, hasta ahora no sé de qué es el reconocimiento, tengo que leer bien el email y tengo que ir en diciembre para recibir reconocimiento a nivel Congreso. Tuvieras la oportunidad de regresar a tu pasado y te tocara emigrar nuevamente, ¿qué cambiarías? No cambiaría nada, todo me ha dado una enseñanza para mí. No, la verdad no cambiaría nada. De los errores he aprendido y de las cosas buenas que me han pasado han llenado mi corazón. Aquí en Estados Unidos no solamente cambió mi vida, sino conocí a Dios. Entonces no cambiaría absolutamente nada. Ya con solo eso es más que suficiente decir, wow. Exactamente, exactamente. Bueno, cuéntanos de tus planes a futuro. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años, me veo con pie medio ya un poquito más nacional. Internacional ya estamos tocando, nacional no mucho. Dios quiera, y yo pienso poner unas oficinas en otros estados. Y bueno, ese es mi sueño hecho realidad, ¿no? O sea, espero que se haga realidad. Crecer las oficinas a nivel internacional, que solamente tengo en Perú, pero me gustaría tener una pequeña en Colombia y así sucesivamente. Tengo grupos de trabajo. Yo cuento con este grupo de trabajo, pero son contratados esporádicos, ¿no? Entonces, así como tengo el grupo de Perú, me gustaría tener el grupo en Colombia y en otros países. Hacer campañas mucho más grandes, de repente un poco en política más adelante, ¿no? Pero ahorita no. O sea, campañas políticas, no política. Ya te iba a preguntar, ¿estás interesada en incursionar No, en el campo político? no, 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 campaña. Okay, ya te iba a preguntar. No, no me, no, no, esa parte no, por ahora no, no sé, pero no. Me gustaría ayudar de repente a personas también inmigrantes como yo que se están lanzando a la política, a llegar a hacer una estrategia de marketing, ayudar a que lleguen, ¿no? A la política. ¿Qué consejo le puedes dar a las mujeres que están empezando a llegar hasta ahora? Están pensando venir en búsqueda de un sueño, persiguiendo el sueño americano. ¿Qué consejo les puedes dar a ellas? Bueno, que nunca dejen de luchar, creo que tengan un gol, un objetivo, tengan una estrategia para lo que han venido en su vida personal y en su vida profesional. Los hispanos sí tenemos impedimentos cuando venimos a veces al principio, pero yo creo que si tú demuestras que eres profesional también, que eres capaz, lo puedes alcanzar. El consejo es que nunca dejen de soñar. Es importante eso. Yo hasta ahora sueño, o sea, hasta ahora digo, me amanezco en la mañana y digo, no, pero yo quiero tener, entonces a mí, de ahí me vuelvo a la realidad, no, 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 tengo que enfocarme en lo que yo tengo, pero llegar primero a mí un gol para después hacer las otras cosas. Y ser realista en tus objetivos, en el aspecto de que si tú eres buena en marketing, enfócate en eso y mete un gol, no sé, propón en tu mente. Ponte aquí como ser la gerenta general de una de las cadenas más grandes, Univision. Pero siempre ponte cosas grandes, grandes. Yo siempre me ponía cosas grandes. Y nunca he dejado de parar de trabajar desde los 18 años. Y pienso que es el trabajo diario, demostrar que tú primero puedes trabajar duro y después el resto viene solo. Y si habla, tu trabajo habla por sí solo, no tienes que promocionarlo, solito habla. ¿Cuál es la clave para generar una buena idea? Es ponerse en el lugar del empresario o, por ejemplo, si yo voy a crear una idea para una persona que tiene una clínica, yo me tengo que poner en los zapatos del empresario hasta dónde quiero llegar, cómo quiero hacer. Tengo que imaginar que es mi empresa. Y hasta dónde la quiero llevar.
Entonces, ahí empiezan a brotar las ideas. En mi caso, no sé, cada caso es diferente. En mi caso, yo me pongo como, esta es mi clínica, esta es mi firma de abogados, ¿dónde quiero hacerlo llegar? ¿Cómo quiero hacer que mi branding sea internacional? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O nacionalizar? ¿Cómo lo puedo hacer? En mi caso, yo lo hago de esa manera y no perder ninguna oportunidad. Para mí, todas son oportunidades. Mira, te están llamando de Perú para una entrevista. Ah, tengo un abogado, no te preocupes. Yo nunca desaprovecho las oportunidades para mis clientes y hago lucir a mis clientes lo mejor que puedo. O sea, yo no, 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 yo backstage, ellos son las estrellas, yo no. Espero que estén escuchándote muchas aquí, porque tienes unos consejos excelentes, sobre todo que sí, hay que ponerlos a ellos primero. No se trata de uno, sino de ellos. No, no, sí. A veces en Perú, cuando me ha pasado que, mira, una entrevista para ti, no, 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 yo no, es él. Y me dice, sí, es él, pero tú eres peruana, entonces también los entrevisto a los dos. No, no, yo no. ¿Cuál es una virtud de ser comunicadora de negocios? Yo no me di cuenta que era un excelente PR. Yo no me di cuenta que era una excelente comunicadora. Yo me hice lo que, bueno, en Perú estudié administración, seguí unos cursos de marketing, pero en realidad no me di cuenta que era tan buena en la parte creativa. Siempre me había gustado, pero nunca, cuando trabajaba en Univisión, creaba campañas, cuando trabajaba en radio, en Alfa Radio, lo sacaba a ellos de la monotonía de vender lo mismo. Yo creaba algo, y en Mundo Hispánico igual, siempre hacía algo diferente. Nunca me había dado cuenta hasta que me di cuenta con mis propios clientes, cuando fui haciéndolos crecer poco a poco. Una de las clínicas empezó con una clínica, ahora tiene tres clínicas. El abogado es muy conocido, pero internacionalmente empezamos a trabajar la parte internacional. Yo nunca me di que me gustaba crear hasta que empezaba yo con los medios, pero cuando empecé a tener mi propia compañía ya me abrí porque ya yo misma era mi jefa, entonces me podía dejar, nadie me tenía que aprobar nada, yo podía hacer lo que me daba la gana. Bueno, los clientes me aprueban, pero podía crear, mi mente estaba abierta para mis ideas y nadie me podía decir, no, 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 hay que pedir la corporate una autorización. Ahí en mi compañía no pasaba eso. Entonces yo nada más pedía la autorización de mis clientes y me decía, buena idea, ah, chévere, hay que hacerlo. Y yo le ejecutaba. La parte más, creo, buena, que una de las preguntas que me hiciste, que ahora que creo yo que sí lo sé hacer, es ejecutar las cosas o las campañas. Me gusta ejecutar, no me gusta que esto se quede en papel. Soy muy de las que hasta que no se cumple la última línea que decía ahí, vamos a ejecutarlo, no estoy tranquila, no puedo dormir. No, entonces es ejecutar las campañas de la que te hace un éxito. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida es, wow, buena pregunta. Confiar en ti misma. Confiar en ti. Confiar en ti la vida no es fácil, más para una mujer, de repente tú lo sabes. Yo me he divorciado, he sido madre soltera. A veces los hombres son muy machistas, los países de uno. Y el autoestima lo tenía muy bajo, ¿verdad? Porque el machismo hace que tu autoestima baje. Entonces, el día que yo empecé a confiar a mí misma y saber que yo podía hacer muchas cosas, que, bueno, Dios no me mandó un hombre ahora, pero de repente más adelante, un compañero de vida, pero cuando empecé a confiar a mí misma y que yo lo podía hacer, ese día empecé a crecer. Entonces, yo creo que mi lema de vida es confiar en uno mismo. Un error que jamás volverías a cometer. A mis 44 años ya no los veo en errores, los veo como enseñanza. De repente, si me hubieras preguntado esto a los 30 años, yo te hubiera dicho, uff, un montón, dos páginas. Ahora yo lo veo como una enseñanza, una enseñanza. Cada cosa que me ha pasado en la vida, volver a empezar tres veces en la vida y una vez aquí en un país difícil. Difícil, pues no es el país de uno. Pienso que son enseñanzas. Realmente no, no lo veo como un error. Jessica, ¿algo más que te gustaría agregar? No, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Me encantó. Mi admiración para ti. Me encanta lo que haces. Espero que la próxima vez lo veamos ya internacionalmente.
Amén, así sea. Amén. Voy a tener que reunirme contigo para que me des esa manera Ex de soñar en grande. Exacto, encantada. Y porque los libros, hagamos reuniones a nivel nacional con los libros, con las experiencias. La verdad que sí, pienso que sí, hay que echarle ganas. Jessica, un millón de gracias, Gracias a primero por ti. abrir las puertas de tu vida y por tu Muchas gracias. transparencia, de verdad. Gracias. Un placer haberte tenido aquí en el programa. El placer es mío. Muchas gracias. Ok, a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Bye.